López Félix de Vega Carpio nació en Madrid en 1562, hijo de padres humildes. Su padre fue bordador, Félix de Vega. Estudió en Madrid y en Alcalá. Su vida fue muy azarosa, niño muy precoz. Leía latín y castellano ya a los 5 años. A la misma edad compone versos. Siempre de acuerdo con su testimonio, a los 12 escribe comedia. Se sabe que, en cambio, que tras una breve estancia en Valladolid, su padre se mudó a Madrid en 1561, atraído quizá por las posibilidades de la recién estrenada capitalidad de Avilla y Corte. Sin embargo, López de Vega afirmaría más tarde que su padre llegó a Madrid por una aventura amorosa de la que le rescataría a su futura madre. Así, el escritor sería fruto de la reconciliación y debería su existencia a los mismos celos que tanto anidarían en su obra dramática. En definitiva, su vida un vaivén de romances, siempre de brazo en brazo de mujeres. A pesar de todo ello, se conoce sobre todo por su copiosa producción dramática. Su drama, en comparación a los de sus coetáneos, resaltan por el ingrediente popular, temas y rimas tradicionales, populares y nacionales. En cuanto a su poesía lírica, podrían distinguirse dos formas: la tradicional, de arte menor, y la italianizante. En cuanto a la primera, cabe mencionar que López fue uno de los iniciadores del romancero nuevo. En sus romances nos canta, además de otros temas, sus múltiples aventuras amorosas. También escribió en esta misma vena tradicional y popular numerosas glosas, romances, canciones, tercetos, idilios y villancicos. La segunda forma poética la compone en su rima humana, que contiene 200 sonetos, en su mayor parte mitológicos y pastoriles, y rimas sacras, que incluyen 100 sonetos, principalmente religiosos y hagiográficos. Tanto en una como en la otra forma, observamos claramente el ingrediente temático de su azarosa vida, bien mundanal como religiosa. La obra del perro de Hortelano habla sobre la vida en el palacio de la condesa de Belflor, Diana, y de su corte de sirvientes y mayordomo. Sus principales protagonistas son Diana, Teodoro, Marcela, Fabio, Tristán y Enarda. Diana es, junto con Teodoro, los protagonistas principales de la obra. Diana es la condesa de Belflor, en Nápoles. Teodoro es uno de los mayordomos principales con los que más trato tiene Diana. Fabio es uno de los mayordomos principales junto con Tristán. Anarda y Marcela son sus criadas de suma confianza. La obra trata del romance imposible entre la condesa y el mayordomo. Habla de cómo la condesa rabia de envidia al ver a Teodoro con Marcela. Y cuando Teodoro se declara destrozando el corazón de Marcela, la condesa le rechaza porque no pueden estar juntos debido a su posición social, ya que en esa época era impensable que una condesa se casara con un simple criado. Al final, traman Tristán y Teodoro una treta, haciendo pasar a Teodoro como el hijo perdido del conde Ludovico, para que al final se puedan casar y ser felices.